Secretos de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto nada más con el diputado Sanabria. Vamos a hablar con él sobre los temas que tienen que ver con la educación. Sabemos que hay una discusión por paritarias en este momento, pero debemos ver cómo está el sistema educativo en líneas generales a un poco más de un año de gestión de la ministra Isolda Calcina. Pero antes quería compartir algunas impresiones con usted. Estaba pensando en estos días que el traspaso de la cultura de la desidia a la cultura de la acción es un proceso complejo, pero que hay que comenzar a transitarlo para salir definitivamente del atraso al que ha sometido a los jujeños el régimen que gobernó la provincia de Jujuy estos últimos 17 años. Porque venimos de un modelo de administración plana, burocrática y electoralista. Las soluciones que ofrecía el fernerismo frente a los problemas era la política del parche. El gobierno de Fellner, Genefes, se parecía administrativamente más a una gomería, con el respeto que me merecen todos los gomeros, a una administración moderna y seria. La incompetencia y la desidia son un cóctel muy peligroso para cualquier administración. Y estos dos elementos convivieron permanentemente durante esos años, casi 20 años. Esto pasó en Jujuy y la sumió a la provincia en un atraso estructural del que va a costar salir. Se gobernó durante 17 años para sostener nada más que la estructura clientelar y no para recuperar la calidad de vida de la gente. Cientos de miles de jujeños sumidos en la pobreza sin disponer de los servicios básicos que presta cualquier Estado moderno, explican el resultado de esta combinación de la que le hablo. La desidia y la incompetencia. Es una combinación, créame, explosiva. No se gobernó pensando en el mañana. Por eso es impredecible el futuro. La única salida, creo yo, es la reconstrucción. El fernerismo fue, para que nos entendamos, como un alud que arrasó Jujuy durante 17 años, casi dos décadas. Por eso cuesta, creo yo, ir modificando la realidad. Daría como la sensación de que todo está atado con alambre, ya que nunca se trabajó para el futuro de las generaciones que vienen, sino que la concepción era permanecer en el poder para sostener la estructura clientelar y hacer negocios. Esta fue la única lógica. Ahora, ¿quién perdió? Usted. Entonces, de este esquema perverso es lo que hay que hacer para salir de esta situación. Dejar atrás este esquema perverso. Porque la mirada estaba puesta en otros intereses. Entonces, como la mirada estaba puesta en otros objetivos, que era hacer negocios, la desidia se hizo estructural en la provincia de Jujuy.
Entonces, pasar de la desidia a la acción implica una fuerte decisión política. Implica además liderazgo y prédica del ejemplo. Es una suerte de cambio cultural el que hay que dar, que naturalmente no se produce de un día para el otro. Esto no es inmediato, sino que va a demandar años. Y esto usted, como ciudadano responsable, debe saberlo. Por eso mucha gente está inquieta con el gobierno de Morales, con el gobierno de Mauricio Macri, porque claro, la gente cree que en un año se van a resolver problemas que se fueron reproduciendo durante 12 años en el kirchnerismo en el Estado Nacional y con 17 años de felnerismo en la provincia de Jujuy. Me parece a mí que pasar de la desidia, como les decía, a la acción, implica ir a los hechos y dejar atrás el relato. Aquí se montó un relato, ¿vio como una escenografía? ¿Como esta escenografía? Bueno, aquí se montó un relato que no tenía nada que ver con la realidad. Y este relato se sostuvo durante casi 2 décadas. Entonces, los temas de la realidad nunca fueron abordados porque el Estado estaba ausente. Entonces, pasar a la acción es precisamente ocuparse de los problemas que después de tantos años ya son crónicos y estructurales. Por eso es tan complejo muchas veces ir resolviendo estos temas. Lleva más energía resolver estos temas crónicos en la provincia de Jujuy que pensar, ¿sí?, la provincia a 20 años. Entonces, me parece a mí que el desafío es dejar atrás la desidia y pasar a la acción. Pasar a la acción no es fácil. No lo puede hacer una sola persona. La tiene que hacer Morales, con un equipo que esté a la altura de las circunstancias, y los gobernadores que vengan de la misma manera. De lo contrario va a ser complicado. En un minuto hablo con el diputado Sanabria. Gracias, señor director. Está el diputado Sanabria con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué dice? Ahora, empezando el año ya en lo legislativo, porque, bueno, días atrás tuvimos ya la sesión legislativa este año en febrero. Tratamos algunos temas para el tratamiento y poner cámaras de seguridad en la provincia. Y un poco escuchaba lo que usted decía, su columna recién, y comparto plenamente, ¿no? Creo que primero uno sabía el panorama que estaba recibiendo la provincia, pero no era, tampoco uno creía que estaba tan destruidas las cosas, yo le digo la verdad, en educación y en varios lugares también. Nosotros uno decía, sí, había problemas, todo, pero vos llegabas y tenías problemas muy básicos que no podías cumplir. Yo le cuento en el tema de educación. En educación uno decía, bueno, tenemos que empezar planificando, armando esquemas, todo de trabajo, que ya lo tenían, venían ya la ministra y todo para hacerlo, pero vos llegabas y había programas nacionales que no se han rendido cuenta ni el 10%. Y para seguir dándote los programas nacionales o diferentes ayudas para arreglos de escuela, diferentes cosas, tiene que tener mínimamente haber cumplido el 30% y el gasto se ha hecho totalmente. O sea que fueron varios pasos, ¿no? Y yo por lo menos destaco algunas cosas, que hay muchas cosas en el ministerio que creo que han ido cambiando y mejorando. Y algunas cosas, cuando hay problemas, se informan rápidamente. Creo que es muy bueno las redes sociales, los celulares, WhatsApp y todo en lo siguiente. El otro día había un problema con el tema del abono, me acuerdo. Y muchos profesores me mandaron mensaje y la ministra justo se ocupó. Y en un día, 2 días se resolvió y tienen abono como tiene que ser siempre, ¿no? Creo que es muy bueno eso. En cambio de poner en otro, creo que el bueno el diálogo y aclarar y ver los problemas y tratar de solucionarlos. Yo creo que antes no pasaba, más bien se ponían, no, porque son las empresas que no quieren dar, y uno pondría mil peros, ¿eh? Creo que eso ha ido cambiando. Estuve reunido con varios directores del área de educación, con la ministra también estuve reunido el otro día, con la ministra Solda Calcina, donde explicaba cómo venía la proyección del año, y algunos directores, por decir alguno, por ejemplo, vamos a un ejemplo, cómo cambió todo. En un área que estaba de Instituto Superior, que está la directora Goyena, Natalia Goyena, por ejemplo, el año pasado, ustedes deben acordarse que había muchos problemas por las tecnicaturas que no empezaban, que por qué no estaba la planificación, es justo en esta época.
que hacían, que habían venido del Fraile Pintado, Libertador, que por qué no esta carrera, y se acuerda que hubo mucha controversia. Sí. Bueno, ahora no pasa nada y más bien al revés, han planificado, me estaba pasando algunos datos, que se han inscrito 134 carreras ofertas, de los cuales han quedado 97 viables, de los cuales ya hay ofertas que son nuevas, energías renovables, litio, tomando políticas de Estado que sirvan realmente para producir y sirvan para que el chico que estudie una carrera sea potable de trabajarlo después. Creo que eso uno puede notar un cambio distinto a lo que pasaba el año pasado, que uno tenía en estos momentos problemas. Creo que ha habido, eso es lo que, contarle por decir una área, creo que ha habido muchas áreas que han estado mejor. En tema de infraestructura, creo que lo que le contaba la otra vez, muchos problemas, ¿no? Se han hecho, como decía una vez la misma ministra y todo el secretario, a veces parche en algunos lugares porque estaban muy destruidas escuelas. Hay escuelas que nos preguntan por qué no se inauguran. Están terminadas totalmente, creo que en el Carmen había una, algunas técnicas, ¿por qué no? Pero está todo, pero no es así, uno de afuera lo ve terminada, pero llega y están faltan las instalaciones eléctricas, los baños no están, todo, de afuera uno ve la estructura nomás, digamos, y muchas obras han terminado ahí, y después en general creo que lo que ustedes decían... Pero esas escuelas se está trabajando en eso. Se está trabajando, aparte ya, en todo lo que le estoy contando, ya el dinero ya hubiera estado como pagado y arreglado, ¿entiendes? Lo que sí, en lo que usted dice, en tanto en educación como en diferentes áreas, ha habido muchos problemas en el tema, más que nada en los recursos que se habían destinado a alguna obra, construcción, y que ya están gastados. Entiende, usted tiene que decir, bueno, voy a gastar de nuevo recursos para construir viviendas, por ejemplo, que ya están, ya tienen que estar terminadas y entregadas, no están terminadas y entregadas. Entonces vos tenés que, de tu presupuesto, que no dijiste, yo voy a gastar... Esto terminas gastando el doble, es como en una casa, uno ahora se ha planificado, dice, bueno, compro tres pares de zapatillas, todo, y después te das cuenta que no tenés nada de nada, tenés que volver a comprar todo. Bueno, eso fue una gran tarea. Y yo creo que... Por eso ahí lo detengo, ¿no? Sí. Que tiene que ver con mi comentario, diputado. Es decir, el traspaso de la desidia a la acción es traumático, ¿no? Sí, hay, como usted decía, algunos lo toman más rápidamente, algunos no. Y lo que sí, el tema de haber visto tanto en todo, ¿no? Hasta los empleados mismos, yo cuento que hay empleados, todo, que algunos más rápidamente se han puesto a trabajar y, en la gestión y acompañar, y otros creen que sí en los periodos anteriores. A mí hay profesores que me llaman o me mensajean diciendo, ¿por qué no me ponen en tal escuela? Yo le digo, pero hay una orden de mérito, como tienen que verlo. Dicen, no, pero si siempre se hacía por acomodo, llámala a tal y póngame de directo. Profesor, yo le digo, entendé lo que crea un sistema que viene, que cree que ahora... Una cultura. Claro, que ahora me dicen, pero antes vos no estabas con la ministra, también, pero ahora tenés vínculo con la ministra, poneme. Claro. Esto creen que es lo mismo, ¿viste? Como ahora, cante. ¿Usted está en condiciones de decir que se terminó? Para mí sí. Por lo menos lo que yo he visto, mira, yo he tenido hasta algunos casos particulares que me decían, mira, me han hecho esto, aquello. Yo he ido a ver, yo lo digo en la cuestión política, no en lo político del ministerio, de acomodar, ¿sí? Se terminó. Ahora, para mí, que haya algunos directores o alguna, la junta, algún dictamen, que algún profesor, sí hay todavía casos, yo he escuchado, por lo menos he hecho una presentación del año pasado, que unos directores tenían puntaje, usted había ganado un puntaje y yo era el segundo. Y cuando van ahí, les decían, no, pero hacía un proyecto de tal cosa. Y en el proyecto terminaba ganando el de menos puntos, y tal, el director le gustaba. Bueno, esas cosas lo hemos ido parando también porque creo que hay que hacerlo. Pero son, como vos decías, yo creo que los profesores y en general los maestros de toda la provincia han hecho mucho esfuerzo, ¿no? No ahora, no, siempre. Eso la verdad que es un baluarte. Yo creo que estoy convencido que si no hubieran hecho ese esfuerzo, hoy en día no tendríamos una educación que tenemos. Creo que ellos han mantenido la educación, ¿no? Hay lugares en el interior de la provincia donde se van los días los viernes y vuelven el otro lunes a su casa, y ellos, y es por pasión y por amor a enseñar, ¿entiendes? No, no, nadie le decía quédate o va a cobrar, ah, no, cobro. Algunos dicen, pero vos cobras zona desfavorable, no tenés que quejarte. No, no es eso. ¿Sabes lo que significa estar 7 días, no estar en tu hogar, estar solo 2 días? Que, ni que cobres 3 veces más. Es amor por el chico, y muchos profesores se quedan. Cuando hay en otras áreas, que en San Lucas me contaron el otro día un comisionado, que pasa al revés, se inscriben algunos maestros porque son los últimos años para que sea la zona desfavorable y piden licencia, 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 3, 5 meses sin ir y cobran todo. Hay de todo, le digo, ¿no? Pero yo creo que sigo terminando. Lo más importante es que siempre que haya clase, ¿no? Y que lo que pasó el año pasado, que fue uno de los años que mayor clase hubo en general, con los últimos años, es importante porque el chico, el día que clase que tiene, aprende más, digamos, ¿no?
Yo creo que es importante, después hay cuestiones, yo te diría en general, en educación en general, que hay cuestiones técnicas que uno lo va viendo, cómo se va planificando. La otra vez cuando nos juntamos con la ministra y los secretarios en la legislatura nos contaban que era una planificación de años, ¿no? No es que vos agarras un año, más en educación, ¿no? Claro. Quizás en otras áreas, pues bueno, hay que construir dos puentes y solucionar el conflicto del vehículo, vos lo vas haciendo, podés hacerlo. Sí, sí. En cambio, educación es una planificación largo, ¿no? Donde primero, lo que usted dijo, hay que parar con todo lo que venía, y de los cuales, hasta que para, tiene que hacer política de Estado, digamos, política educativa. Entonces vas viendo, y después vas viendo lo otro, vas solucionando problemas. Y después de todo, yo lo que digo, que lo que empezó la gestión el año pasado, que esta época, yo me acuerdo que estaban en el Ministerio, siempre había una carpa o algo parando a lo que pasó un año después, como que se iba acomodando un poco, todo el mundo más razonablemente habla, dialoga, van muchas veces al Ministerio, y yo te digo de todos los colores políticos, ¿no? Yo iba a hablar con diputadas de otro bloque, me dicen, mira, paso este problema, voy a hablarle, sí, hablarle, y van y se sientan con el director, le explican, y no le dicen, ah, no, pero vos venís de otra fuerza política, nada, ¿no? Todo muy natural, ¿no? Le hago esta siguiente pregunta. Sí. ¿Usted cree que si el gobierno de Gerardo Morales hubiera heredado otra situación en la provincia, si hubieran hecho más cosas en este año? Yo creo que sí. ¿Usted cree que los problemas heredados le han quitado tiempo y energías al gobierno para hacer cosas nuevas y mejores? No, yo no sé si será de energía, ¿no? Porque yo lo veo con mayor ganas, ¿no? El tema, lo que sí le ha quitado, ha perjudicado en política de Estado. No, le pedí mucha energía utilizada en la resolución de los problemas heredados. Sí, es verdad. ¿Esto usted lo nota? Sí, lo noto en el sentido siguiente, ¿no? Hay algunos legisladores, más que nada en la legislatura, dicen, aprendan a gobernar, dicen irónicamente, pero ellos dejaron todo destruido. Es como que hubieran empezado de cero, y es como que ellos fueran nuevos, no nunca estuvieron. Claro. Y son ministros que han estado, y son pares míos en la legislatura, y hablan como si nada, ¿no? Que hablan de presupuesto, todo. Creo que han dejado, más que nada, ha perjudicado en lo siguiente. Hay recursos que, bueno, si no tenés rendido cuentas, no podés hacerlo. Por más que vos digas, no, pero el gobierno anterior, eso en los papeles y en los cheques dados y en los recursos dados, nadie se fija cuál es todo lo mismo para la nación o el Banco Internacional, lo que sea. Dice, no, es todo lo mismo, ustedes Jujuy. No le importa si en cambio el color político, nada. Ustedes, yo les di 10 millones, no me rindió la cuenta, no le puedo dar más para hacer política de Estado. Ellos no le dicen, ah, no, pero era antes Fernández. No, ellos no ven, ellos ven Jujuy. Entonces ahí te perjudicó. Y segundo, perjudicó muchas veces también en la burocracia, ¿no? Es lo que dice el gobernador, es verdad, a veces vos presentás un papel y tiene que estar él llamando para que... muchas veces, no todos los empleados, pero algunos lo toman como si más tranquilamente, ¿viste? Creen que todo sigue el ritmo. Y eso ha cambiado. Yo creo que han mejorado mucho en el sentido de que muchos han visto que ha habido un cambio total y van viendo. Mira, ahora estamos en febrero, ¿no? Y yo veo con mucha energía a muchos ministros, a muchos funcionarios trabajando, que están, y la misma legislatura ha cambiado, ¿no? Nosotros, yo te cuento, años anteriores, cuando estábamos más en la oposición, enero, en febrero, no creo que no había muy poco movimiento, ahora es medio natural, ¿no? Muchos se tomó unos días, que eso es enero, pero la mayoría estaba ya en febrero, está viendo proyectos, nosotros estamos trabajando una ley, varias leyes, también para cuidado, para protección del animal, del maltrato, de dar a conocer a la gente que está escuchando la ley 13.346, que hay una ley para cuidarlo, que aprovechando todos nuestros medios también para que difundir para el cuidado de los animales, pero varias leyes, ¿no? Se están trabajando. Yo creo que eso es un ritmo también, y hoy me decían en la legislatura, le cuento a Alejandro, que decían que estaba hablando con el presidente Bloch y los demás diputados, que no van a parar, como este año justo de elecciones, ¿bien? Claro, esta es la pregunta que quiero hacer. ¿Usted cree que va a bajar el nivel de rendimiento de la legislatura en un año electoral o no? No. Yo creo que esta varias veces como que se tomaba el año y a veces hemos tenido pocas sesiones también por cuestiones de estrategia, ¿no? Porque había, si no aprobaban leyes, jueces y todo, no hubo sesiones. Pero esta vez creo que no, creo que va a mantener el ritmo, pero aparte porque hay cosas para hacer, ¿no? La semana que viene, creo que el miércoles estamos teniendo otra sesión, me estaban diciendo que estamos viendo temas, y hay varias leyes que son muy interesantes. Lo bueno es que la legislatura ha tomado leyes de un bloque, de otro, y leyes de personas que trajeron a la legislatura, ¿no? Y hemos mantenido la auditoría, capaz que una persona viene y dice, por ejemplo, la ley esa que decimos que en educación se dé concientización de animales, no es mi ley, ni yo la estoy trabajando, pero la trabajo en una institución.
eso mantiene la identidad. Y creo que eso está muy bueno, que se acerquen gente, no confiar quizás, es mi proyecto y lo toma él, ¿no? No, cada uno mantiene la autoridad. Creo que está bueno, ese ha mantenido un ritmo. Y hay leyes muy interesantes, ¿no?, para trabajar. Hay una polémica en la legislatura que nace con una postura de Alejandra Ceja, que ha denunciado que el gobierno puso 600 millones de pesos en un plazo fijo. ¿No? Mira, primero que nada, esto conoce el tema, sí, ¿cierto? Conozco el tema. ¿Cuál es su opinión? Repito esto porque en la gestión, usted estuvo en la gestión de Genefes. Sí. ¿Sabe cuánto ahorró Genefes solamente de intereses entre 2012 y 2015? 12 millones de pesos. Exactamente. Y él ponía, normalmente, yo le cuento que los recursos, la mayoría que se pone, si usted tiene que comprar una copa y le dan 50 pesos y te sale 60, si usted lo deja esperando, te junta los 10 pesos más para comprarlo, la plata se devalúa, eso es normal. Y eso no es que se pidió, se hizo escondida, se pidió informes, se informó al tribunal, todo. Y si no, la plata es devaluada, digamos, todo el mundo sabe que es así. Y lo que hacía ella, lo que dice ella, lo que usted dijo, es verdad, en la legislatura, creo que era para hacer la obra del anexo, que no me acuerdo si era 20 millones, cuánto habían puesto, naturalmente, con el interés, fue 6 millones más de pesos, creo, y se construyó. Si no, no habría forma, no hay nada, lo oculto, o sea, como te agarre el plazo fijo para que te lleve la plata vos, eso no pasa, digamos, no es normal. Pasó con Yalmet y el marido. Bueno, ahí pasaron con la ministra. ¿Se acuerda? Sí, hay varias cosas que pasaron con los ministros, todo, pero como dice usted, es decir, para decir, es el que hubieran llegado en un plato volador y que han perdido la memoria. No tiene usted la misma sensación. Sí, yo el otro día, ayer le escuchaba a un legislador hablar de las cámaras, era cómo no instalan. Yo digo, pero hola, era ministro, digamos, estaba en el área, ¿entendés? ¿Quién era? Creo que era Matuco, no sé si era Matuco o no, pero yo le escuché en la radio. Sí. Justo en una radio, por eso no, tal vez que lo nombré, pero tal vez que no era él, pero le escuché a alguien decir de las cámaras. Sí. Entonces yo me sorprendí, digo, la verdad que me quedo sorprendido. 47 pero cámaras y no funcionaba ninguna. No, y aparte te reclaman a vos, ¿viste? Ya estuvieron un año gobernando y entonces yo le digo la verdad, que fue el año que más cambio hubo, ¿no? Boleto estudiantil, justicia independiente, el tema de haber parado la petrolera. Muchos no le dan importancia, algunos temas creen que son más triviales, pero haber parado una petrolera en Quelilegua, cuidar la fauna, el tema de los paneles solares, que yo te cuento que ya está en una etapa recontra avanzada, se van a empezar a importar, traer y hacer toda la empresa. Hay muchos cambios, ¿no? Y muchos más que faltan. Pero fue tan rápido los cambios que uno no los nota, ¿no? Cuando el boleto, un chico viaja del interior hasta acá a Jujuy y paga el boleto estudiantil, uno ya lo va tomando más natural, ¿viste? Como en el Bego, pero era un cambio profundo eso. La tarjeta sube. ¿Usted no cree que la municipalidad le faltó un poquito de planificación respecto a este tema? Mire, con respecto a la tarjeta sube, parece que la municipalidad ha hecho, yo creo que muchos han hecho esfuerzo para informar todo. Pero creo que sí, se desbordó en el sentido que yo en general, el que no escucha lo que hubo problemas es mentirse. Faltaron boca de expendio, una cosa básica. Y creo que ¿o no? Faltaron boca de, pues, creo que se han puesto más ahora. Ahora está más tranquilo. Claro, pero ahora sí, los primeros días pasaron eso, sí. Y me parece también que nosotros, yo de la MUNI, yo tengo varios en grupos de WhatsApp, funcionarios que están ahí, y veía que todos los días estaban haciendo esfuerzo, ¿no? Lo que sí, era mucha la cantidad, se expedían, y había de todo, ¿no? Había vivado también que te cobraban 5 pesos, claro, y se molestaban, claro, por 2 pesos, claro, y muchos problemas. Ahora está más tranquilo, ¿no? Pero fue un esfuerzo que se venía dando también. Yo la verdad que sí se vio el problema, no te voy a decir que no, pues sí se vio, pues, se solucionó. Varias cosas se solucionaron, ¿no? Capaz que algunas tienen más, el SUBE fue un tema que pues salió en todos los medios. ¿Usted cree que este es un gobierno en líneas generales que cuando, digamos, se equivoca, corrige? Sí. Sí, porque vio que a nivel nacional está instalado el debate de que el presidente se equivoca y corrige. En mira, este caso, yo he visto, caso de yo su visto, gobierno, yo he visto algo, gobierno, yo, ¿pasa lo mismo? Sí, yo he visto a Gerardo, al gobernador, a Morales, llamar, nomás apenas se enteró algo que no tiene que ser así, ¿no? O decirle, mira, solucional, y te doy un ejemplo, faltaban luz en tal lugar, o instalado, pero hay que, creo que era La Esperanza. De la Tupac, no se me acuerdo bien, dice, no, pero faltan el chicote, que falta el llamar, y dice, no, que falta nada, anda, vayan a entrar en la luz, no pueden haber jujeños sin luz, vamos y vamos avanzando. Después haremos los papeles, o avanzamos los papeles, pero lo solucionamos, es la solución ya, no que después vamos a ver, que hasta que hagan el tema de las tierras, división, y vea los chicos, pues está 3 meses. Entonces dijo, no, la luz ya, el agua era, me acuerdo, el agua, vayan, ya, instalen, después vemos cómo vamos a hacer.
Y está bien eso, yo creo que eso es importante hacerlo. Quizás otro diría, no, por la cuestión. El gobernador es más, menos cero burocracia, ¿no? Es más, avanza rápidamente y llama sin ningún problema. Si se entera algo a la misma legislatura, falta algo, le dice, che, ¿por qué no avanzamos en esto y no hacemos lo otro? Yo creo que eso se está dando, es más, ha pasado, ¿no? En varias cosas, ¿no? Que he hecho para cambiarlo, lo que te conté, solucionar el abono de los docentes que faltaban y nomás llamaron para solucionar ya, la empresa no esperar un poco más. Le hago una pregunta, ¿cómo termina la paritaria docente? ¿Cómo lo está viendo usted? Yo lo veo, estuve hablando con algunos funcionarios justo ayer y sí, me decían que hasta ahora, digamos que yo lo veo bien, digamos, pero también depende mucho a nivel nacional. Veo que a nivel nacional hay muchos que le están diciendo que no van a empezar las clases. Le escuché a algunos funcionarios nacionales que están, le escuché a la misma gobernadora de Buenos Aires decir no, que van a ver todos los recursos legales, y ya el gremio se ha molestado porque dijo eso, como una cosa más tirante. Eso puede repercutir en todo, ¿no? Le digo que eso, que a nivel nacional va a haber algún problema, podría repercutir en todo. Ahora hay mucho diálogo, ¿no? Por ahora, pero también uno hay que ver cómo se lleva. Es un año electoral, también hay que tener en cuenta todo eso, pero yo la verdad que creo que está todo dado para que empiecen las clases, ¿no? Pero es como yo le digo, un anhelo, ¿viste? Las negociaciones están llevando otra parte del funcionario, del Ministerio de Trabajo y otras áreas de educación, entonces ahí estarán trabajando. Diputado, gracias por venir. No, gracias a usted y más que nada, como es la primera vez en el año, desearle un gran año a usted, bueno, y al canal y a todos. Gracias, igualmente para usted, gracias. Bueno. El diputado Sanabria con nosotros. No se mueva, ¿eh? Ya viene Palpala hoy. Nosotros nos vemos el próximo lunes en Sobremesa. Chau. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. En Jujuy.